I'm Bill Pauley, president of the California Farm Bureau Federation. La Federación de Oficinas Agrícolas de California y el Fondo del Estado se han unido para crear una serie de programas de video sobre seguridad en el uso de tractores. Nuestra meta es eliminar los accidentes relacionados con tractores. Sin embargo, la seguridad no consiste meramente en sentarse a ver un video. Es necesario que usted crea un ambiente de trabajo seguro para sí mismo, sus compañeros de trabajo y su propia familia. Desde la transición de implementos tirados por caballos hasta nuestros días, los tractores constituyen el elemento más valioso de todas las herramientas usadas en las granjas de hoy. Ninguna otra pieza de equipo tiene la cantidad de usos o aplicaciones que tiene el tractor básico. Pero los tractores pueden ser mortíferos. Recientemente, a nivel nacional, más de 418 vecinos y compañeros de trabajo murieron en accidentes de tractores. Es más, los accidentes de tractores siguen siendo la causa número uno de muertes relacionadas con trabajo en las granjas. Las lesiones de tractor más comunes son las ocasionadas por volcamientos. 55% de todos los accidentes de tractores ocurren cuando el tractor se vuelca y aplasta al ocupante o conductor. Esperamos que este programa le ayude a conocer lo que debe hacer para evitar ser una de las víctimas y figurar en las estadísticas de los accidentes con tractores. Los tractores son máquinas fuertes, construidas para durar, y nuestra primera línea de defensa es justamente protegernos contra un volcamiento en muchos tipos de accidentes. Es bien sabido que las jaulas de seguridad se han utilizado en las carreras de autos para proteger a los conductores en los choques violentos. La protección contra volcamientos, o ROPS, a menudo es la diferencia entre la vida y la muerte. Desde hace tiempo, se sabe que los sistemas de protección contra volcamientos de los tractores salvan vidas. Sin embargo, hasta el mejor sistema de ROPS fracasa si usted olvida ajustarse el cinturón de seguridad. Cada sesión de trabajo con un tractor debe iniciarse con una verificación preliminar para asegurarse de que los sistemas fundamentales están funcionando debidamente. Lo que uno menos desea es darse cuenta en el campo o en la carretera de que el tractor tiene algún desperfecto. Mantenga el tractor en buen estado. Reemplace las calcomanías sobre seguridad si son ilegibles o si no se entienden. Observe los neumáticos. Verifique si hay cortes, perforaciones o desgaste excesivo de las nervaduras. Verifique si los ROPS por si hay algún perno suelto o algún defecto de soldadura. Asegúrese de que todos los protectores y los resguardos de seguridad están en su lugar. Verifique si el protector de la toma de fuerza está bien ubicado y si gira independientemente del eje de la hélice. Haga esta verificación manualmente antes de iniciar la máquina. Luego verifique el nivel de los líquidos y observe si hay fuga de aceite, de combustible, de la dirección o del sistema hidráulico. Si observa que el nivel de los líquidos está bajo, o si ve que hay manchas en el suelo, justo en el lugar bajo el depósito, significa que hay que resolver el problema. Observe si hay conexiones sueltas y piezas dañadas. Verifique y pruebe las luces indicadoras, los faros y las señales de cambio de dirección. Pruebe las luces intermitentes de advertencia, especialmente si tiene previsto conducir en las carreteras o caminos. Asegúrese de que el letrero Vehículo de Movimiento Lento o SMV esté en su lugar y sea visible. Sepa dónde está el botón de parada de emergencia y cómo utilizarlo. Si las cosas no están en perfecto estado, no haga funcionar el tractor.
Informe a su supervisor o capataz sobre cualquier problema que note en su máquina. Esto es por el bien suyo, de su familia y de sus compañeros de trabajo. Antes de empezar el trabajo en la granja, hay que tener presentes algunas cosas. Primero, jamás consuma drogas legales o ilegales antes de operar un tractor. Ni tampoco consuma alcohol. Si en algún momento tiene alguna duda sobre su condición para conducir esta máquina, pare y haga otra cosa por el momento. No olvide leer el manual de operación del fabricante de la máquina que va a operar. En clima cálido, lleve protector solar para la piel y los ojos. Si su trabajo levanta polvo, lleve una máscara protectora. Igualmente, los tractores pueden ser muy ruidosos. No olvide la protección para las orejas. Use siempre las agarraderas para manos y pies al montar y desmontar de la máquina. Al bajar, hágalo dando la cara al tractor. Así, evitará resbalarse y caerse y perder la capacidad de trabajar. Antes de iniciar el arranque, asegúrese de que los frenos estén conectados y el tractor no esté en cambio. Utilice la llave para el arranque. Si hace arrancar la máquina en otra forma, los sistemas de seguridad claves instalados para su protección no funcionarán. Arrancar desde el compartimiento del motor es causa de muchos accidentes. Lo peligroso es que los tractores con embragues húmedos hacen arrancar el motor antes que el tractor empiece a moverse. Entonces, sin previo aviso, el tractor puede avanzar bruscamente hacia adelante. Si arranca en derivación, fácilmente puede ocurrir que su propio tractor o el accesorio conectado le atropellen. Antes de empezar, asegúrese también de que el tractor esté en equilibrio con el lastre adecuado, especialmente si va a remolcar un accesorio pesado. Luego de arrancar, deje que el motor se caliente por un momento y aproveche ese tiempo para observar a su alrededor, ubicar niños, animales u otras cosas. Cuando sea prudente y seguro hacerlo, ponga la transmisión y pruebe los frenos brevemente. Fernando was asked to go over to the Vieira Ranch, and he'll be right here at 2, and we'll be. Asegúrese de que la gente sepa dónde está usted trabajando y aproximadamente cuándo se lo espera de regreso. Muchas granjas utilizan radios para mantenerse en contacto mutuo durante todo el día. Tómese el tiempo para explorar el área donde va a trabajar para observar si hay peligros. Hágase una imagen mental de los lugares donde hay huecos, zanjas, bloques y otros obstáculos. Nunca permita pasajeros en su tractor, ni por un instante. Los tractores están diseñados para una sola persona y no hay ningún sitio seguro donde llevar a otro pasajero a bordo. Los pasajeros se pueden caer fácilmente y ser atropellados. Igualmente, no permita que una persona no capacitada ni ningún menor opere en un tractor. A veces, la gente se jacta con orgullo de qué joven era cuando empezó a conducir tractores, pero es mejor dejar a un lado el alarde en aras de la seguridad. El problema a veces se complica cuando el tractor más antiguo es relegado a tareas asignadas a una persona joven. La probabilidad de que suceda un incidente trágico es enorme.
asegúrese de que solamente se permita gente madura y responsable maniobrar los controles de estas máquinas tan potentes e indomables. Debido a los tipos de trabajos que realizan, los tractores están diseñados con un centro de gravedad alto, que los hace sumamente pesados, comparando con el manejo de un auto o de un camión. Esto, combinado con sus sistemas especiales de dirección y de frenos, hace que los tractores sean difíciles de manejar. Como toda técnica, la maestría se adquiere con la práctica. Esto también se aplica a los tractores. Siempre arranque lentamente, especialmente cuando está recién familiarizándose con la máquina. Evite arranques y paradas entrecortados. Mantenga la velocidad baja y manténgase alerta y mirando a todos lados. Esté atento a lo inesperado.